Lo que le está pasando a Konami es interesante y hasta cierto punto sorprendente, pues hace no mucho Konami, la casa madre de la franquicia Silent Hill y Metal Gear, hace poco anunció que ahora incursionaría en la industria de la animación japonesa. ¿Pero qué ha pasado? Así es, chicos. Konami parece que quiere desligarse de los videojuegos por un tiempo. Y es que por razones que solo la propia empresa conoce, se está intentando apostar con fuerza en el terreno del anime mediante la fundación de Konami Animation. Es más, tanta fue la expectativa del anuncio que al mismo tiempo se confirmó que este nuevo estudio ya tiene dos proyectos confirmados. Un corto animado por los 25 años de Yu-Gi-Oh! Y el opening de la serie Nanatsu no Makken Ga. Esa suerte, por así decirlo, ya lo hubieran querido tener estudios poco afortunados como B-Train o Hots Entertainment. Bueno, al tratarse de un estudio proveniente de una empresa relativamente poderosa como Konami, debería tener un poco más de vida y pasión por sus trabajos, ya que supuestamente apostarán por proyectos novedosos o como mínimo experimentales. Ya veremos qué cosas le depara a este estudio, y desde este rincón para otakus, le deseamos lo mejor a Konami Animation, y de paso a ver si se anima a crear un anime de Silent Hill o alguna de sus franquicias más exitosas, pues a fin de cuentas, la fe es lo último que se pierde.